Bueno llegué a profe. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Perfecto. Ok. Profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Todavía faltan los demás. Sí, vamos a esperar tantito. Sí. Mientras ya estamos este, grabando aquí para que lo tengamos evidencia en, en YouTube. Ahí está, profe. <laughs> en el YouTube. En YouTube. de una vez. <laughs> vamos a hacer este, su video, su canal de YouTube, lo vamos a hacer ahorita. <laughs> Bueno, eh, a ver, vamos a checar aquí. Bueno. Sí se, ¿Sí se logra ver ahí, no? Sí, profe, veo la, la captura de pantalla. Ah, ok. Uf, sí. Vamos a ver vectores escalares. O sea, vamos, a iniciar, vamos a iniciar con la parte vectorial para ver si, sí, sí. si se acuerdan. Bueno, aquí ya Imer está conectado. Vamos a ver, okay. Bueno, chicos, vamos a empezar porque no tenemos mucho tiempo aquí. Bueno, eh, si ustedes analizan, vamos a comenzar en lo que viene siendo la asignatura de física. No sé si ya, ya tenían ustedes, ya tienen ustedes ahí el horario, no sé cómo, cómo los estén manejando. Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Este, para esta materia de física, nos vamos a centrar en lo que viene siendo estática. Y lo que viene siendo dinámica. Okay. Entonces vamos a vamos a tratar de no, de no meternos a, de fondo en el sentido de que pues en línea no es lo mismo que trabajarlo presencial. Entonces sí nos va a costar por ahí algunas cuestiones de fórmulas. Entonces vamos a trabajar vamos a trabajarlo de manera conceptual y trabajarlo también eh, con ejercicios, pero no vamos a profundizarlos tanto. Lo importante aquí es que entiendan ustedes el concepto, los conceptos porque esto es importante, ¿no? Recuerden que están estudiando una, una ingeniería y una ingeniería es algo eh, técnica, es práctica, ¿no? entonces también hay que meterle un poquito ahí de todo. Bueno, ande. Para que comencemos, vamos a empezar con los sistemas coordenados. ¿vale? Los sistemas coordenados, si ustedes se, se acuerdan o recuerdan, los sistemas coordenados se basaban en dos ejes, ¿no? El eje x y el eje y. El eje X es todo lo que tenemos en la parte horizontal y el eje Y es todo lo que tenemos en la parte vertical. Ahora, este libro yo se los voy a proporcionar porque es el libro que vamos a estar trabajando. ¿vale? Este es el libro de Serway. Entonces, pues sí nos va a servir demasiado. Ahora, eh, vamos a leer aquí la introducción. Vean, en la parte de la introducción. En el estudio de la física con frecuencia se necesita trabajar con cantidades físicas que tienen propiedades tanto numéricas como direccionales, como se apuntó en la sección 2.1. En la sección 2.1 aquí hace referencia a una sección eh, exclusivamente de, de lo que viene siendo la cuestión de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, eh, o si ustedes recuerdan, son magnitudes, por ejemplo, escalares. Y vectoriales pero las escalares si ustedes se acuerdan son las que se miden las que puedo yo medir no y la que me da valores enteros por ejemplo 5 eh, metros 10 metros 10 kilos de harina 10 kilos de, de tortilla etcétera son cantidades de escalares cantidades exactas vale en cambio las cantidades vectoriales son cantidades que me dan más información aparte de la magnitud por ejemplo yo puedo decir eh, el camión se movió 30 kilómetros hacia la izquierda, hacia el lado norte, y luego jaló al este, se fue 10 kilómetros más a cierta velocidad. Ah, bueno. Entonces, aquí me está dando más información. Si se dan cuenta ustedes en la forma que yo digo, es que se fue al norte, se fue al este, se fue al sur. Entonces, me está dando indicaciones de dirección, ¿no? Entonces, como me está dando dirección, si ustedes analizan, ya no solo es una cantidad, sino que es una cantidad que implica una dirección, implica un sentido. Por lo tanto, la parte o magnitud vectorial es aquella que tiene dirección, magnitud y sentido. Eso es lo que tienen que ustedes, si tienen ahí donde anotar, o aunque una cantidad vectorial debe tener magnitud, dirección y sentido. ¿Sale? Magnitud, dirección y sentido. Y las cantidades escalares solamente tienen magnitud. No tienen dirección, no tienen sentido. Solamente es una cantidad cerrada. ¿Sale? Bueno. Al analizar esto, entonces van a ver ustedes que las cantidades de esta naturaleza son cantidades vectoriales. Este capítulo está interesado principalmente en las propiedades generales de las cantidades vectoriales. Se analiza la suma y resta de cantidades vectoriales como aplicaciones comunes a situaciones físicas. Algo que quiero comentarles acá. Eh, no es lo mismo, si ustedes se acuerdan, sumar cantidades escalares que sumar cantidades vectoriales. Si yo sumo un escalar, es decir, eh, tengo 2 kilos de tortilla. y Voy a comprar 3 kilos de tortilla. ¿Cuántos kilos de tortilla tengo? Lógicamente es una suma. 2 y 3 son 5, entonces tengo 5 kilos. Bueno, sumar cantidades escalares es muy, pero muy sencillo. Pero cuando son cantidades vectoriales, que ya tenemos una magnitud, aquí es donde a nosotros se nos complica. Porque al tener magnitudes vectoriales, nosotros tenemos que representar. Sí, adelante. Tenemos que representar cada una de estas, eh, vamos a decir así, cada una de estas magnitudes en su propio lenguaje. Ahora, lo que debemos saber ahorita, eh, de principio, son los sistemas coordenados, lo que decía hace rato. Tenemos un eje, el eje X, tenemos el eje Y, si ustedes lo observan aquí. Y en estos dos ejes, nosotros vamos colocando las coordenadas, por ejemplo, 5, 3, es decir, me muevo 5 en X. 1, 2, 3, 4, 5 y me muevo 1, 2, 3 hacia arriba y llego al punto P. ¿Vale? Aquí está el punto P. Puedo yo ubicar menos 3, 4, me muevo 3 en X, 1, 2, 3 y subo 4, 1, 2, 3 y 4. Y llego al punto Q. ¿Sale? Y así puedo representar los puntos. Entonces, el primer valor que yo tengo aquí es el valor de X. El segundo valor es el valor de Y. Acuérdense que X se mueve en el eje horizontal y Y se mueve en el eje vertical. ¿Sale? Ese es de principio, es lo que más importa ahorita. Ahora, ¿qué es lo más importante del, del vector? Su representación. ¿Cómo represento yo un vector? El vector se representa mediante una flecha. Si ustedes analizan aquí, en esta parte, lado izquierdo, van a ver cómo tengo una recta aquí. ¿Ven? Hay una recta, tiene coordenadas x, y, y a pesar de que tiene coordenadas x, y, tiene un ángulo. ¿Ven? este ángulo formado por esta letra griega teta nos da prácticamente lo que viene siendo la dirección sale es decir qué tanto se inclina la recta respecto al eje horizontal sí y tiene un tamaño y este tamaño vale r bueno aquí algunos libros le ponen r que significa radio sale por eso tiene ahí una r entonces tenemos un ángulo que nos da la dirección una r que nos da la magnitud y este punto que nos implica, nos implica prácticamente la, el sentido hacia donde va la recta. Porque bien puede ir hacia este lado también, hacia abajo. Sin embargo, este está apuntando hacia arriba. No tiene la punta de flecha, pero normalmente se coloca la punta de flecha. El libro lo omite porque está dando un punto. Pero nosotros cuando hagamos vectores vamos a ponerle aquí la, la punta, o sea, la flecha. ¿Vale? Entonces, aquí vemos claramente: tenemos magnitud, que es el valor de R tenemos sentido, que es el punto, y la dirección, que es el ángulo. Ahí tenemos los tres, dirección, magnitud y sentido. Ahora, si ustedes analizan y observan acá, tenemos las tres funciones trigonométricas más importantes, que viene siendo el seno, viene siendo el coseno, y viene siendo la tangente. Ahora, ¿qué nos da esto? El seno del ángulo, es decir, de este ángulo, nos relaciona el valor de Y, es decir, todo lo que tenemos en Y. ¿Sale? Sobre el valor del radio. Sobre el valor del radio. Un ejemplo, si yo tuviera que en la coordenada de acá es 5,4, 5 vale x, y vale 4. ¿Sale? 5,4. ¿Cómo calcularía? Y, y vamos a suponer que r vale 10. Entonces tengo 5,4 y aquí 10. Si esto es así, para que yo pueda saber qué ángulo se está formando, yo tendría que aplicar el seno de ese ángulo que no conozco sobre el valor de y que dijimos vale 4 sobre el valor de 10, que es el radio. ¿Sale? 4 sobre 10, ese valor que me dé, le tengo que aplicar la función inversa, esto lo haríamos en calculadora, y nos daría prácticamente el ángulo que se está formando acá. ¿Sale? Con eso aplicaríamos la función seno. Podemos hacer exactamente lo mismo con la función coseno. Y lo mismo con la función tangente. Los tres, si ustedes observan seno, coseno y tangente, las tres funciones tienen ángulos. Ahí está el valor de teta, ¿no? Ahí está. Los tres lo tienen. Quiere decir que ocupe cualquiera de las tres funciones, el ángulo me lo va a dar. Y va a ser exactamente el mismo valor si yo lo calculo aplicando las tres funciones. Lo mismo. No va a cambiar absolutamente nada. ¿Qué puede variar? Puede variar quizá algunas centésimas, algunas décimas, pero el ángulo va a ser siempre un valor aproximado al real de lo que hay acá. ¿Sí estamos con eso? Bueno, entonces recuerden que esto se representa directamente como un triángulo rectángulo, ¿no? Que la forma como se, se está el triángulo y cómo se relaciona X, Y y radio. Es decir, cateto adyacente, cateto opuesto hipotenusa sale cuál es el cateto adyacente el que está abajo el que está siempre pegado al ángulo cuál es el cateto opuesto el que está opuesto al ángulo ¿Ven? está opuesto al ángulo y cuál es el, la hipotenusa la diagonal siempre es la diagonal sale siempre la hipotenusa va a ser más grande que cualquiera de los dos lados tanto del adyacente como del opuesto siempre por eso de acá sale el teorema de pitágoras. ¿Por qué sale el teorema de Pitágoras? Porque Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, tanto de X como de Y. ¿Sale? Entonces, esta, este teorema también lo vamos a ir trabajando. Ahora, si ustedes observan, acá hay algo muy importante. Estas coordenadas que les mostré aquí, ven, 3, 4, 5, 3, esto se les llama coordenadas cartesianas, ¿sale? Porque están ubicados en el plano cartesiano y solamente nos da... El valor de x y el valor de y. También se les llama coordenadas rectangulares, son lo mismo. ¿Sale? Cartesianas o rectangulares son lo mismo. Pero si ustedes analizan acá, se van a dar cuenta de que nos habla de otro término. Vean, voy a ponerlo acá así. Y nos dice coordenadas polares. Ah, bueno, entonces nos está diciendo que no solamente existen las coordenadas rectangulares, sino también existen las coordenadas polares. Estas coordenadas polares de un punto, fíjense bien, se representan mediante la distancia y el ángulo que forma, donde el ángulo se mide contra el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sale? Es decir, si las manecillas del reloj va del centro a la derecha, ¿sale? Aquí es del centro a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Desde el eje positivo, ¿sale? Desde el eje positivo. Y se usa el triángulo rectángulo para relacionar x y. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir, por ejemplo, de que si yo veo, aquí tenemos la, la forma, si yo quiero saber cuánto vale x, cuánto vale el valor de x, ¿sale? De esta x, yo tendría que multiplicar el valor de la magnitud, o sea, el valor de r, por el coseno del ángulo que se forma. ¿Sale? Eso me daría, pa, a mí me daría, a mí, a mí me daría... El punto en X y también me daría la información en Y. Por lo tanto, si ustedes observan la forma de representar en polar, siempre tengo que multiplicar por el ángulo, ya sea su coseno, ya sea su seno, depende de lo que me estén pidiendo. Para X siempre va a ser coseno, para Y siempre va a ser seno. ¿Sale? Vamos a suponer que yo tuviera un radio de 10, como dijimos hace rato, y un ángulo de 30. Entonces, si yo quiero saber. Eh, Cuánto vale en X, yo tendría que multiplicar 10, que es el valor de esa magnitud, por el coseno de 30. ¿Sale? Eso es lo que yo tendría. Y el valor que me dé, ese es el valor en X realmente. Y si yo quisiera saber el valor de Y, tendría yo que multiplicar los 10 que vale la magnitud por el seno de 30. El seno de 30, eso no sé si ustedes recuerdan, vimos una tabla, y si no la vimos, la vamos a tener que ver. En esa tabla relacionábamos los ángulos. El seno de 30 es un medio. .5 vale el seno de 30. Entonces, un medio por 10 nos va a dar 5. Entonces ahí obtendríamos, por ejemplo, de manera directa cuánto vale y. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Bueno. Ahora, además, las definiciones de trigonometría dicen que la tangente es igual a y sobre x. Esta tangente es la misma que está acá. ¿Sale la misma fórmula? Ahora, ¿cómo obtengo el radio? Aquí está lo que les digo con el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Teniendo el valor de x, teniendo el valor de y, el radio lo tengo que calcular por el medio del teorema de Pitágoras. O sea, tengo que elevar al cuadrado x, elevar al cuadrado y y sacarle, sumarlos y sacarle su raíz cuadrada. ¿Sale? Lo que me dé, pues ese va a ser el valor del, del radio. Bueno, estas cuatro expresiones que relacionan las coordenadas x, y con las coordenadas rθ, o sea, esta es la coordenada polar. Y estas son las coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Sale? Vean, la, recordemos otra vez, las cartesianas se representan por su valor en X y su valor en Y. Aquí decíamos el ejemplo, menos 3, 4, 5, 3. ¿Sale? Pero si yo dijera eh, 10, 30 grados, vean, 10, 30 grados, ¿a qué me estoy refiriendo? A las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque 10 vale ¿quién? El radio, la magnitud, y 30 vale ¿qué? El ángulo. ¿Ven? Las coordenadas polares me van a dar el valor del radio y el valor del ángulo. ¿Sí? Y las coordenadas cartesianas me van a dar el valor de lo que está en X y lo que está en Y. ¿Puedo convertir una a otra? Claro, aquí está en la fórmula. Por ejemplo, si yo tuviera esto, puedo convertirlas a esto. Muy, pero muy fácil. ¿Sí? Entonces, podemos jugar con esas partes. Podemos convertir de cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Ahora. Veamos, eh, se aplican solo cuando teta se define como se muestra en la figura 3.2a, que es esta que miramos acá, ¿vale? En otras palabras, cuando teta es positivo, es un ángulo que se mide contra el sentido de las manecillas del reloj desde el eje x positivo. Algunas calculadoras científicas realizan conversiones entre coordenadas cartesianas y polares en, fusión, en función de estas convenciones estándar, ¿sale? Si nosotros tuviéramos a la mano la calculadora, que la vamos a ver después, para que pueda yo proyectarles una calculadora ahí. Van a ver ustedes cómo hay una opción de convertir de rectangulares a polares. Muy muy fácil. ¿Vale? Si como eje de referencia para el ángulo polar teta se elige otro distinto del eje X positivo o si el sentido de teta creciente se elige como diferente, de modo diferente, cambiarán las expresiones que relacionan los dos conjuntos de coordenadas. ¿Sale? Entonces es muy importante porque ahí vamos a ver cuando un ángulo es negativo. O sea, nosotros vamos a preguntar por qué es negativo, qué lo hace negativo al ángulo. O sea, ¿cómo puedo obtener menos 30 grados? O sea, no, no tiene sentido. ¿Verdad? Sin embargo, como lo estamos ubicando en un, en un plano cartesiano, esos 30 grados negativos indican que están debajo del eje de referencia. ¿Sí? Es decir, es debajo de lo que yo... Estoy tomando como marco de referencia general. Vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que tienen ustedes ahorita mismo 100 pesos en la bolsa, ¿sale? O en la cartera. <laughs> si tenemos los 100 pesos en nuestra cartera, 100 es nuestra referencia. Es decir, si yo compro un refresco, compro una sabrita, eh, compro agua o lo que sea, esos 100 pesos van a ir restándose, ¿sale? Va a haber un momento donde ustedes ha, han gastado los 100 pesos, ya no tienen los 100 pesos. Y empiezan a pedir prestado. Piden prestado a lo mejor para comprarse otro refresco. Y vamos a ver que cueste 20. Ah, bueno, entonces tienen ustedes menos 20 ahora. ¿Por qué menos 20? Porque ya los deben. ¿Verdad? Entonces, si el marco de referencia era 100, ahora esos 100 ya tengo cero porque ya no tengo nada. Pero estoy pidiendo. Entonces, como estoy pidiendo de, el cero que ya no tenía yo nada, empiezo a sumar negativos. Es decir, esos negativos son lo que ya debo. ¿Sale? Entonces, esos números negativos hacen referencia también a la forma del ángulo. Si ya no hay más ángulos y está hacia atrás, entonces lógicamente es cuando decimos es que hay ángulos negativos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver aquí. Observen bien, ustedes dice acá: las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son menos 3.50. Vemos que se mueve menos 1, menos 2, menos 3.50, está más o menos a la mitad. Y luego dice que baja menos 2.50. Entonces baja a 2 y baja a la mitad. Entonces nos ubica aquí. ¿Sale? Nos ubica. Y nos pide encontrar las coordenadas polares. Ah, ya ven, de cartesiana se va a convertir a polares. Ya tenemos el punto. El punto está aquí. ¿Sale? Ahora, ¿cómo realizo yo este cálculo? Si ustedes analizan eh, la figura, dice, a partir del enunciado del problema y de la etapa... Conceptualizar se entiende que simplemente se convierte de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Debido a esto, se considera este ejemplo como un problema de sustitución. Dicho problema, por lo general, no tiene una etapa de análisis amplia distinta de la sustitución de números en una ecuación dada. De igual modo, la etapa a finalizar consiste principalmente en comprobar las unidades y asegurarse de que la respuesta es razonable. En consecuencia, para problemas de sustitución, no se marcarán las etapas a analizar y finalizar. ¿Cómo se realiza entonces la conversión? Vamos a analizarlo acá, a ver. Aquí está la fórmula del radio. ¿Ven? La que teníamos acá. Esta. Esta de acá. ¿Sí la ven? Esta fórmula del radio, que es el teorema de Pitágoras, la aplica aquí, de esta manera. Para encontrar R, vean quién eleva. Eleva al cuadrado aquí a las dos cantidades, las que da de ejemplo a x y eleva a y. ¿Sale? Las dos las eleva al cuadrado. Cuando esta se eleva, se vuelve positivo porque es un negativo. Un negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Otro negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Se elevan al cuadrado las dos, se suman y una vez que se suman se saca raíz cuadrada. Ese valor que me da, esos 4.3, es el valor del radio. ¿Sale? Ya tengo radio. ¿Qué me falta? Ángulo. ¿Sale? Radio, ángulo. ¿Cómo calcula el ángulo? La tangente de ese ángulo va a ser igual a Y. ¿Sale? ¿Cuánto vale Y? Menos 2.5 o menos 2.50, es lo mismo. Sobre menos 3.50. Eso me da un número positivo. Menos entre menos es más. Y 2.5 entre 3.5 me da 0 .714. 0 .704 décimas, centésimas, milésimas, ¿sale? 714 milésimas. Ahora, la tangente de esto nos dio esto. Aplico yo la tangente inversa, o sea, la, la tangente, el arco tangente, esto lo vamos a ver en la calculadora, se aplica la tecla Shift, se le pone tangente y se le coloca este ángulo de punto .714 y nos da un ángulo de 216 grados. Vienen ustedes como ahora ya tengo una magnitud que vale 4.3, ¿Y cómo tengo un ángulo que vale 216? Estos dos valores son las coordenadas polares. Aquí está. Quiere decir que la ubicación del punto, vean, cartesianas, se movió menos 3.5 y se movió menos 2.5 hacia abajo. Esa es la información cartesiana que me da. ¿Y luego qué pasa? Ah, lo quiero pasar a cantidad polar. Bueno, ¿cuánto mide la magnitud del centro del origen? Hasta acá mide 4.3 metros. ¿Sale? ¿Qué ángulo forma? Ah, forma un ángulo de 216 grados. ¿De dónde parte ese ángulo? Parte del eje horizontal. Empezamos de aquí. Contamos, si de aquí hacia acá hay 90, más otros 90 ya tenemos 180 y el resto nos va a tener que dar 216. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos cómo se forma el ángulo y la magnitud de ese vector. ¿Sale? ¿Qué dirección lleva? Pues aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el, 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 el oeste. Entonces aquí tenemos una, viene un suroeste, ¿no? Una dirección suroeste hacia este lado. ¿Sale? Entonces, vean ustedes cómo podemos convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Esto es lo que se hizo acá. Teorema de Pitágoras, tangente de ese ángulo y listo, se acabó. Tenemos con eso la conversión. ¿Sale? Bueno. Aquí nos va a explicar eh, de forma general, si ustedes analizan, las cantidades vectoriales y escalares. Dice, ahora se describirá formalmente la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Cuando quiere saber la temperatura exterior para saber cómo vestirse, la única información que necesita es un número y la unidad, en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Así la temperatura es un ejemplo de cantidad escalar, ¿sale? La temperatura o aumenta o baja. No nos da más información la temperatura, ¿sale? O hace calor o hace frío, decimos, ¿no? Bueno, entonces la cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección. Es lo que comentábamos al principio. Otros ejemplos de cantidades escalares son el volumen, la masa, la rapidez e intervalos de tiempo. Es decir, 8 segundos es una cantidad escalar. No nos da más información. Ocho segundos y punto. ¿No? Ahora, las reglas de aritmética ordinaria se usan para manipular cantidades escalares. Si se prepara para pilotear un pequeño avión y necesita saber la velocidad del viento, debe conocer tanto la rapidez del viento como su dirección. Puesto que la dirección es importante para una especificación completa. La velocidad es una cantidad vectorial. Es decir, está soplando el aire. ¿Sí? ¿A cuánto? 60 kilómetros por hora. Ah, bueno, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde está, hacia dónde se siente que sopla el aire? ¿De izquierda a de derecha o de derecha a de izquierda? ¿No? Eso es importante. Entonces, la cantidad vectorial nos da más información de la que nosotros creemos. ¿Sale? Entonces, es importante tener en cuenta que la cantidad vectorial se especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas más una dirección. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ok. Bueno, otro ejemplo de una cantidad vectorial es el desplazamiento. Como ya sabe por el capítulo 2, donde se analiza la distancia, acuérdense que la distancia es escalar. Es decir, me recorrí 10 metros, 10 metros, ¿sale? Una persona avanzó 50 metros, pero no hay más, no hay más información más que 50 metros. En cambio, el desplazamiento sí. Es decir... Sí, avanzó 10 metros, luego dobló a la izquierda, eh, caminó 40 metros más y luego se fue a la derecha. Ah, bueno, hay un desplazamiento. Ya no es una distancia, sino un desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aquí ven lo que les decía. Ahí está la flecha. ¿Sale? Ven ahora cómo ya el libro empieza a tomar ya cuestiones de la flecha. Es decir, ya hay un sentido. ¿Vale? Conforme una partícula se mueve del punto A al punto B, a lo largo de una trayectoria arbitraria representada por la línea ¿ven? discontinua, su desplazamiento es una cantidad vectorial que se muestra mediante la flecha dibujada del punto A al punto B. O sea, no importa qué trayectoria haya tomado esa partícula o esa persona o ese camión, lo importante es a dónde llega. Si dio tantas vueltas, eso lo tiene que ver la distancia. Pero si el desplazamiento es de A a B, entonces nada más nos interesa la magnitud, la dirección y el sentido. Simple y sencillamente. No nos interesa si dio vueltas, regresó, le llevó más tiempo. No, eso ya es cuestiones de distancia. ¿sale? Lo que nos importa a nosotros es el desplazamiento. ¿Llegó o no llegó? ¿Sale? Y si llegó al mismo lugar de origen, vamos a suponer que yo agarro una moneda, la golpeo y vuelve a caer en mi mano. Vamos a suponer que al momento de golpear la moneda se le elevó un metro. ¿Sale? Se elevó un metro. Y luego regresó a nuestras manos. Hizo un metro hacia arriba. Hizo un metro hacia abajo. Distancia recorrida, dos metros. Un metro le tomó arriba y un metro lo tomó para llegar de nuevo hacia abajo. ¿verdad? Entonces, la distancia son dos metros. Eso es lo que recorrió la moneda. El desplazamiento, vean aquí la diferencia. El desplazamiento. Al momento que yo tiro la moneda, estoy partiendo del punto A y regreso al punto B. Es decir, que la moneda en realidad, sin importarme el tiempo, no se movió. La moneda al momento de ser disparada volvió a caer en mi mano. ¿Cuál fue su desplazamiento si el punto inicial fue de mi mano y el punto final volvió a mi mano? Entonces el desplazamiento es cero. ¿Sale? La moneda no se desplazó porque volvió a caer al punto inicial, al punto final. Entonces su desplazamiento es cero, ven la diferencia de la distancia. En la distancia son recor recorrió dos metros, uno arriba, uno abajo, pero en el desplazamiento no. Vale, entonces vean ustedes la importancia de una cantidad vectorial. Vale, el desplazamiento fue completamente cero. Vale, bueno, eh, vamos a ver algunas propiedades. Bueno, vamos en la cuestión de propiedades, los, los vectores pueden tener el mismo tamaño. ¿Sale? esto es importante, ¿vale? la igualdad de los vectores. Eh, los vectores se pueden sumar, es decir, eh, nosotros podemos eh, sumar el vector a con el vector b y el vector b con el vector a sin ningún problema, no pasa nada. Sale, hay una ley conmutativa, esto es importante. ¿vale? La ley conmutativa de la suma es importante. Sale, hay ley asociativa de la suma también, es decir, puedo yo sumar eh, si tengo tres vectores Puedo yo sumar primero los, los dos primeros y dejo al último el tercero y lo sumo. O primero el tercero y luego sumo el primero y el segundo. ¿Vale? O sea, no importa cómo sume yo los vectores, eh, la ley asociativa existe para ellos. ¿Vale? Bueno, una cantidad vectorial eh, tiene tanto magnitud como dirección y también obedece las leyes de suma vectorial. Esto es importante. Bueno, aquí vean. Si ven la imagen... Aquí nos dice que cuando el vector B, vean la primera imagen, cuando el vector B se suma al vector A, la resultante de esa suma de estos dos vectores va del punto A al punto B. Es decir, el vector A está aquí, horizontal, hacia abajo. ¿Ven? Y justo donde termina el vector A, comienza otro vector, otro, otro punto acá y una flecha hasta el punto B, aquí. ¿Sale? Entonces, seguido de A, sigue B. Quiero saber cuánto vale la suma de esto. Tengo que agarrar del punto inicial A al punto final B. ¿Sale? Ven ustedes cómo lanzo, bueno, se lanza aquí, ¿no? La flecha del punto inicial al punto final. Y este vector me genera para mí la suma de ambos vectores. ¿Se pueden sumar varios vectores a la vez? Sí. Aquí inicia A, luego sigue B, luego sigue C, luego sigue D. ¿Qué dice la ley? ¿De dónde inicia? De acá. ¿Dónde termina? Acá arriba. Entonces, lanzo una flecha y ese vector es la suma de todos. ¿Vale? Vamos con la figura 3.8. Esta construcción muestra que el vector A, vean, el vector A eh, está aquí arriba, ¿sale? Más B, vean aquí el vector de B, ¿sale? Empieza, empieza en B, luego sigue en A, luego este está en A y este empieza en B. ¿Sí estamos? Ambos vectores son los mismos. Tanto el vector B va hacia arriba como el otro vector va hacia arriba. Son los mismos, solo que están trasladados en diferentes posiciones. En el vector A, igual, uno empieza acá y el otro empieza arriba, pero ambos son sumas. Unimos el principio con el final y ambas nos dan la misma resultante. ¿Sale? Eso quiere decir que sumar el vector A más un vector B es lo mismo que sumar el vector B con un vector A. ¿Sale? Es una ley asociativa. Eso es lo que le llaman ley asociativa o ley conmutativa también. Asociativa es cuando son más de dos vectores, son tres, son cuatro, como el ejemplo de acá. ¿vale? Pero cuando son dos vectores es una ley asociativa nada más. Bueno, aquí tenemos una construcción. O sea, aquí com se comprueba, por ejemplo, la ley asociativa de dos o más vectores. Sigue siendo lo mismo. ¿vale? Sigue siendo lo mismo. Tenemos al vector A. Luego suman primero el vector para parte de acá. El vector B más C. O sea, B y C. Y la resultante de B y C es este unimos punto final con inicial y obtenemos el mismo vector. Entonces aquí es cuestiones de, de representación visual, gráfica. ¿Sale? El vector puede ser negativo. Bueno, el negativo del vector se define como el vector que cuando se suma con otro vector da cero. ¿Sale? Esto es el vector A más menos el vector A. Esto es igual a cero. ¿Sale? Los vectores A y menos A tienen la misma magnitud, pero apuntan en direcciones opuestas. Vamos a suponer que... Eh, vamos a suponer que si yo tengo este vector aquí a y trazo un vector, la flecha va hacia la derecha y trazo otro vector del mismo tamaño pero hacia la izquierda, entonces lógicamente la suma de ambos vectores va a ser cero. ¿Sale? Por lógica va a ser cero. Bueno. La multiplicación, esto es muy, eh, muy sencillo. Los vectores cuando se multiplican por un escalar simplemente aumentan, no hay más. No, no se ve afectado la dirección. Y no se ve afectado la cuestión de eh, lo que vendría a ser el sentido. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo un auto que va a 50 kilómetros por hora, a 30 grados, por ejemplo, hacia el norte, ¿sale? Entonces, si yo multiplico por dos esos 30 kilómetros por hora, por ejemplo, a lo mejor ya son 60. ¿Sale? Son 60 kilómetros por hora y el ángulo sigue siendo el mismo, el sentido sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué cambia? Solo cambia la magnitud, se multiplica nada más la magnitud. ¿Sale? Eh, vamos a verlo aquí. Sin libro nos, nos presenta un ejemplo para que lo vean ustedes. Bueno, aquí se utilizan otras leyes. Esto lo vamos a ver después, ya con calma, que tenga yo una tableta digital para que puedan ustedes ver cómo realizo los cálculos. Pero aquí se utilizan otras leyes como la ley de cosenos, la ley de senos, la ley de tangentes. Todo eso lo vamos a ver poco a poco. Ahorita es nada más para que ustedes entiendan cómo va eh, la representación prácticamente de cada uno de estos eh, elementos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cuestiones de, de la magnitud. Bueno, estas son las leyes de cosenos, esto lo vamos a ver poco a poco. Por ahora quiero que nos quedemos con la información eh, de que un vector tiene dirección, magnitud y sentido, de que un vector es diferente a un escalar, un escalar solo nos da magnitud, de que para poder convertir cantidades escalares a vectoriales se tiene que aplicar la fórmula que vimos aquí: el radio aplicando el teorema de Pitágoras y el ángulo aplicando la propiedad de cada una de las funciones trigonométricas, si es seno, si es coseno, si es tangente. Entonces va a depender qué información tenemos. Eso es lo que quiero que tengamos hasta ahorita. Eh, los vectores eh, pueden tener el mismo tamaño, dirección, magnitud y sentido, son, igual, son iguales. Se pueden sumar, sí, aplicando la ley conmutativa o la ley asociativa. Se pueden representar de manera vectorial. Aquí estamos de manera gráfica, cómo se suman, cómo se componen con otros vectores y al final es lo mismo. El negativo de un vector es un vector que está opuesto a su sentido nada más. Tiene que tener la misma magnitud y dirección. Lo único que cambia es el sentido. Es decir, si va a la derecha, el otro tiene que ir a la izquierda y se anulan. Si uno va arriba, uno va a ir abajo, se anulan. ¿vale? Eso es el negativo de un vector. ¿Cómo se restan los vectores? Así como se suman los vectores, se restan. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver en los cálculos. ¿Se multiplica por un escalar? Sí, nada más va aumentando la magnitud del vector. Es lo que les decía. Si son 30 kilómetros, multiplico por 2, ya son 60. ¿Vale? Si son 60 se multiplican por 2, ya son 120. Entonces solamente multiplica la magnitud. Ahora, aquí hay un ejemplo. Vean nada más. Un automóvil, dice, viaja a 20 kilómetros al norte. Aquí, aquí parte del de origen. Se mueve 20. Está la flecha. No sé si logran verlo ahí. Parte en cero, se aumenta en, en 20. ¿Sale? 20 kilómetros al norte. Y luego que está aquí, se va 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noroeste. De aquí va al noroeste hacia este lado. ¿Sale? Y nos dice encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. ¿De dónde tengo que medir? Parto del origen y del origen hasta el último momento donde llegó el auto. Este vector de acá es la resultante. ¿Sale? ¿Qué se movió? Bueno, se movió al norte y después al noreste. Me piden dar, eh, de manera analítica realizar los cálculos. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Aquí es donde se aplica la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque nada más tenemos la información de este lado y un ángulo que está acá. ¿Sale? Pero nos falta más información. Entonces esa información la tenemos que ir obteniendo a través de cada una de estas, eh, vamos, a, vamos a decirle así, de, estas, de estos vectores con una información muy poca para poder hacer el, el, el procedimiento con la ley de Pitágoras. ¿Sale? Yo no puedo aplicar Pitágoras acá porque no me da, no es un triángulo rectángulo el que se forma, y es un triángulo que tiene los, sus tres ángulos diferentes. ¿Sale? Por eso se ve variado, por eso cambia. Por eso tenemos que buscar apoyo de otras leyes. Entonces, si el vector que se forma es un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. ¿Sale? Si el triángulo que se forma con los tres vectores es un triángulo obtusángulo es un triángulo acutángulo o diferente como el que se muestra en la pantalla, tenemos que aplicar ya sea la ley de senos o ya sea la ley de cosenos. ¿Sale? Entonces, nuevamente, si el triángulo que se forma es rectángulo, teorema de Pitágoras. Si el triángulo que se forma no es rectángulo, es como el que se muestra en pantalla, ley de senos o ley de cosenos. ¿Sale? Esa es la forma de cómo vamos a ir sumando los vectores. Va a depender qué tipo de triángulo se va a formar. Sí, por lo general, por lo general vamos a ver triángulos de este tipo, como el que están viendo ustedes en la pantalla, ¿vale? Por lo general. Bueno, las componentes de un vector. Bueno, aquí es donde ya empieza la parte del cálculo. Esta es la parte que la vamos a dejar para la otra sesión, porque aquí es donde vamos a empezar a hacer ya un poco de cálculo. Aquí simplemente y, y si ustedes observan es nada más el reconocimiento de la descomposición del vector. Porque el vector se puede descomponer. Por ejemplo, el vector es, es una cantidad eh, polar, prácticamente, porque tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Sale? Aquí está la magnitud, vale A, y el ángulo que tenemos acá. ¿Sale? Y se descomponen estas dos. Ahí está, miren. Aquí está en A. Si yo trazo, se forma un triángulo rectángulo. Aquí está. Y este pedazo de acá, el que es el, la parte vertical, es el de Y. Y la parte horizontal es el de X. ¿Sale? Ese es lo que lo que pasa. Y se realiza el cálculo, ¿sale? Bueno, aquí está la información. Cuando X es positivo, cuando es negativo. Positivo para el eje X, en el primer cuadrante todos son positivos, en el segundo X es negativo, en el tercero los dos son negativos y en el cuarto es positivo en X y es negativo en Y. Bueno, bueno, esta parte de aquí ya no. Aquí ya los vectores unitarios se lo vamos a ver después. Este ya es un poco. Aquí ya es más tedioso el cálculo. No, Aquí ya. Este. Ya es una forma de representar los vectores de otra manera. La intención es que lo lleguemos a ver así. ¿Vale? Pero hubiese estado bonito que esto hubiera sido presencial, ¿no? Para hacer el cálculo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más posible a que se vea presencial con una tableta para ir haciendo cada uno de los cálculos. Por ahora lo vamos a estar trabajando de esta manera, chicos. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, eh, con esto vamos a dar por, por, por finalizado la, la introducción. ¿Sale? Vamos a dar la introducción. Y les voy a enviar nada más una, unas actividades como representación nada más de, de cómo ir haciendo los cálculos. ¿Sale? Para que tengamos pues todo ahí a la, a la mano. ¿Sale? Ahí este, Javier, ¿quieres preguntar algo, Javier? Eh, no, profe. ¿No? Bueno. Imer. No. Todo bien, todo bien. Todo bien. Este, bueno, Iván bro, ya, bro, no, ya no, regreso bro, Iván, ¿no? Bro, el, el ejemplo 3.2, por ejemplo, hay Ajá. dos cuadros, dos este, eh, triángulos rectángulos. Pero es, veo que es, parece la misma figura, pero pues. No tienen los mismos valores. Ajá. ¿O sigue siendo la misma figura? Es la misma. Mira, si tú, tú te das cuenta, hay que darse cuenta de dónde inicia. ¿Sale? Sí. O sea, por ejemplo, en la primera, en esta, inicia sí. A. A es el vector principal. Sí. ¿Sí se dan cuenta? A. Y luego sigue B. O sea, se está sumando A más B. ¿Sale? ¿Y de ah, dónde sí, parte sí. la suma de los dos? Del origen hasta el punto final, que es la B. Okay, sí, traza cierto. la flecha bueno sí de igual de igual manera tiene, tiene los valores cada triángulo ajá o sea oh, sí. pero date cuenta que en el en este triángulo de acá parte o sea en vez de tomar a como inicio sí, parte sí. b eh, parte b sí vale parte b luego suma a y traza el inicio con el final uh -huh. es el mismo triángulo sí solo que se está sumando b más a y en este se está sumando a más b sale sí a eso se refiere cuando dice acá eh, la ley conmutativa de la suma. O sea, A más B es igual que B más A. Uh -huh. ¿Sale? Quizá gráficamente la vamos a ver de otra, con otra forma. Sí. ¿no? Pero realmente es la misma. ¿Sale? Lo mismo va a pasar si le metemos otro vector y ya van a ser tres. O sea, podemos sí. sumar primero el que se nos haga más fácil y luego el otro. Y luego... O sea, para sumar vectores hay un montón de métodos. Está el método analítico, está el método del triángulo, método del polígono. El método analítico es el que vamos a usar nosotros para que vean ustedes cómo vamos a descomponer esto en X, en Y y vamos a ir sumando. ¿Sale? Y al final vamos a ir viendo cómo usar esta fórmula de acá. ¿Sale? La ley de cosenos. ¿Cómo vamos a ir haciendo la relación para obtener los mismos valores? ¿Sale? Una vez que entendamos esto... Créanme que una vez que entendamos esto, ya cualquier, eh, cualquier cantidad o magnitud física la vamos a poder manipular a nuestro antojo, porque esta es la introducción al cálculo vectorial. ¿Sale? Sí. O sea, por ejemplo, si yo quiero empezar a hablar de un fluido, hablar de cómo se comporta el agua, el aceite, o sea, ir viendo los tipos de aceite, la viscosidad, la tensión superficial de estos tipos de, 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 de materiales, entonces nosotros vamos a poder hacer la relación muy fácil, muy directa. Por qué? Porque todas estas cantidades se, se representan en cantidades vectoriales y se van y van a obedecer a todas las leyes vectoriales, ¿sale? Por eso es importante esta parte. Bueno, alguna otra duda que tengan por ahí. No. No, okay. ¿Cómo van con sus clases? Todo bien. Apenas, sí, apenas estamos iniciando. ¿Esta es la segunda? ¿no? La tercera. La anterior ya y tuvieron. Yeah. sí ah bueno bueno chicos entonces sería entonces esta, esta es la información que yo necesito que ustedes la tengan eh, les voy a compartir el libro para que lo tengan ustedes lo puedan ir hojeando ¿vale? sí. quizá vean algunas cosas media, media extrañas porque es un libro ya de ingeniería un poco más eh, aplicado avanzado un poco avanzado Ajá. pero pues vamos a ir sacando lo más importante de este libro no verlo tan avanzado sino verlo más general lo conceptual vale sí, sí. Bueno, chicos, entonces eh, vamos a ir eh, teniendo la grabación. Si no hay dudas, chicos, ya está, estamos en el grupo, ¿no? Cualquier cosa, duda, aclaración, ahí estamos. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, chicos. Gracias. Estamos viendo, entonces.